o Antonio Rodríguez, docente, pedagogo y productor musical, director de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás, quien hace entrega de una mención de honor al periodista y escritor Carlos Alberto de Orduro.
Periodista Carlos Alberto Alberto. Ya en 1964 había comenzado una de las empresas más significativas para esta región de la Costa Caribe. Allí en Paraguay, aparte de reemplazar a Andrés Salcedo González, alternó con Álvaro Castellanos Pinzón, Max Rodríguez Vega, Alberto Luis Corina, Bruno Farrell y dos pupilos muy pollizos. Pero aquí está uno de ellos que ya yo no veo un pollo, que es Alfonso Castro Soto y Jaime Pérez Parodi. Aquí estaba invitado en el día de hoy y quiso hacerlo con mucho gusto, pero problemas de salud no le permitieron estar con nosotros. Viene de una larga gira del occidente colombiano y es el gran Benji Castro, que quiso haber hecho la interpretación que hizo con la Filarmónica de Bogotá de la elegía de Jaime Molina, pero le hace presentar a través de su padre las excusas pertinentes y de su hermano Alfonso Castro de Jaro, aquí con nosotros. Cuyo presentar al autor de esta obra, porque de los que estamos aquí, entre ellos quienes hablan, sabe cuándo va a escribir un libro, cuánto vale hacerle la impresión, cuánto vale el acabado y lo que es peor. Ahora vamos para el mercadeo. Con ustedes, Carlos Alberto Alberto. Amable concurrencia, con la venia de la mesa que preside este acto, dice la leyenda árabe, en la profundidad del desierto del Sahara, doctor Escalón, que iba a bordo de mi camello y en una oquedad vi a un hombre lacerado comiéndose su corazón. Él le he preguntado, rogaría al equipo de comunicación interna, que está ahora para el caso de la vida, le he preguntado a este hombre: ¿usted se está comiendo el corazón? Y él me contestó: sí. Y le he preguntado: ¿es amargo? O amargo, amargo, pero es mi corazón. Este libro, sucinto, ágil, dinámico, moderno, para que la gente que ahora no lee, lo lea, resume esas vivencias que a través de un pueblo grande se fueron construyendo con la dinámica y el canto de un juglar y de propio mensaje, de un acordeón, una caja y una guacharaca, interpretada con nuestras gentes sencillas y elementales, es un corazón que diario limpia todos los dolores de la paz. Y sabes, Félix, que al llevar tu idea que el vallenato fuera significado en el mundo hispano parlante como lo más destacado, teníamos que dolernos al perder en el fragor de la batalla a Consuelo Araújo Noguera, teníamos que dolernos al perder a Alejandro Durán, teníamos que llorar al perder a Julito de la Osa, Corazón y Cosa, Luis Enrique Martínez, y uniéndose a ellos como en un peregrinaje, el recuerdo de Luis Enrique Pumarejo o de José Hernández Maestre, por la primera vez.
prematura partida de Freddy Molina en su querida Patillada. No era difícil entender que Colombia entera, el 13 de mayo, a las 4:35, cuando escuchó de la voz de Bernardo Francisco Escalona, su hijo, la nota oficial que Escalona partía por un camino lleno de estrellas en búsqueda de la inmensidad de Dios. Entonces, en el momento grande, comienzan a verse las debilidades y diríamos las poquedades del ser humano al tratar de inventar en torno a Escalona mitos o novelas que jamás se le cruzaron por su mente. El hombre sencillo, elemental, lógico y dialéctico en el canto no podía ser presentado ante una sociedad como un naciente mito, porque cuando la flaqueza, doctor Quiroz, de la carne va extinguiéndose, surgen los palos, los aceros, los hierros que tratan de semejar a un ser humano que fue más importante en carne y en hueso que en la propia identidad que se le trata de hacer por parte de improvisados en esto de materia vaginal. Nos hemos dolido que Escalona al morir, y nos hemos dolido los improvisados gacetilleros comiencen a tejer una serie de ideas, de datos falsos, y atribuirle aún canciones que jamás estuvieron en la mente de Rafael Escalona con poder. ¿Cómo fue doloroso para mí tener que oír un gacetillero de estos decir a Alberto Fernández que Escalona interpretaba acordeón y guitarra y cantaba? Escalona, ni el único instrumento que pudo tocar, que fue el timbre de su casa. Escasamente era lo que él siempre defendió, compositor al íntegro, hombre que Dios le dio la fortuna de componer, de silbar, de improvisar y de llenar a toda esta América de canciones que perduran y no canciones que desaparecen como las brisas de verano. De verdad, cuando hice alusión al hombre del desierto, recibir la máxima distinción que otorga mi departamento por las causas logradas, quiero decirles a ustedes que gente grande a través del folclore está y nos acompaña y nos hace a través de la historia de nuestro país la verdadera esencia de ser cesarense, de ser vallenato. Estoy aquí, señores de la mesa directiva, ante el padre del departamento del Cesar, José Antonio Murgas, que tantas gestas libró con Escalona por la creación de nuestro departamento. José Antonio Murgas, por arte de la historia, aparece de embajador en las Naciones Unidas. Doctor Leobelis Martínez, nada menos que presentado la ponencia mundial que le dio el hábito de libertad a Sudáfrica